Paranormal Office. Muy buenas noches, bienvenidos a su podcast de Omar Crew Paranormal y estamos de regreso en el episodio 6, segunda parte. Tuvimos por aquí un contratiempo, pero bueno, esperemos que ya ahorita se solucione pronto. Vamos a continuar con la transmisión. Muchísimas gracias a todos los que están llegando. Muchísimas gracias a todos los que están regresando porque, bueno, les repito, ya teníamos iniciado el podcast, pero bueno, muchísimas gracias. Hola de nuevo. Gracias. ¿Todo bien? Sí, Franco Rojas. Afortunadamente está solucionándose todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Es algo que no teníamos, no había sucedido nada así, nada igual, pero bueno, ya, todo está más tranquilo. Ok, seguimos en las páginas, estamos en ARG Paranormal, estamos en Sin Miedo Omar Crew, estamos en Omar Crew TV y estamos en Sin Miedo Omar Crew en YouTube. Desde cuatro lugares transmitiendo y les agradezco muchísimo que me hayan esperado. Gracias a todos. Bueno, vamos a poner ese número de teléfono porque yo sé que muchos de ustedes van a querer contar su historia. Gracias por sus donaciones en YouTube, gracias por sus estrellas en Facebook. Están activadas y están activadas las donaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice Omar, sobre el video que publicaste de la mano peluda. No, pues está padrísimo. Es una de las llamadas. Si no lo han visto, métanse a Sin Miedo Omar Crew. También lo voy a subir a YouTube. Si me permiten los derechos de ese video, se los voy a poner en YouTube. Está, pues simple y sencillamente es la llamada más famosa en la historia del radio, de la radio mexicana, en un programa paranormal, la historia de Josué Velázquez, que ahora es un chamán youtuber, pero que en ese tiempo, bueno, fue como se conoció y como se dio a conocer y mucha gente, compañeros y gente que sigue lo paranormal, le atribuye a él que Juan Ramón Sáenz no esté con nosotros porque lo dio en lugar de, dio la vida de Juan Ramón Sáenz en lugar de su vida. Eso es lo que se habla en los grupos, es lo que hablamos a veces los exploradores paranormales y una serie de cosas que fueron previas a su fallecimiento, como los accidentes que sufrió la producción, las voces que escucharon en la radio. Hay gente que dice, este está muy, ojalá que no entre llamada en 20 segundos. Si entra, vamos a cortar esta historia, pero se dice que dos personas trabajadoras de la radio, de Radio Fórmula, donde estaba el señor Juan Ramón Sáenz, al día siguiente de que falleció, a los dos días de que falleció, entró estas personas, yo creo que ya sabían que había fallecido, pero las tomó de sorpresa, y dice que llegó y le dijo, buenas tardes, les dijo por su nombre a las dos personas, y las señoras las saludaron, pásele señor Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz era una persona muy querida, no solo por los radioescuchas, era muy querida en todos lados, era un tipazo. Y lo dicen sus colaboradores y lo dice toda la gente. Entonces lo saludaron, o sea, no vieron nada extraño en él, pasó directo a la oficina, él llegaba a su oficina y después veía cómo iba a estar la onda y después se iba a grabar a la cabina que estaba a un lado de su oficina. Y lo saludaron cuando se dieron cuenta, oye, pero ya no está vivo. Lo fueron a ver a su oficina, no encontraron nada. La oficina estaba abierta tal, y como él vieron que abrió la oficina, y no pasó una vez, pasó varias veces en que trabajadores, o de repente estaban grabando, dicen que estaban grabando en cabina, y lo veían pasar y decían, era Juan Ramón. O sea, tanto quiso Juan Ramón Sáenz su programa, tanto quiso la radio, las cabinas, su cabina, que del más allá los venía a visitar de vez en cuando. Y aparte de, bueno, de las que es muy dado a que muchas cabinas de radio tengan actividad sobrenatural. ¿Por qué? Bueno, pues porque se habla de todo tipo de temas y esas energías, bueno, se impregnan
Ya tuvimos la experiencia de una niña, de ver a una niña en una estación de radio de una universidad en el Estado de México. Ya tuvimos la experiencia de un ente que habla y grita y canta y hace muchísimas cosas en otra radio, también del Estado de Guanajuato. Así es que de verdad que está muy interesante, muy interesante. Vi ese episodio y lo recuerdo como si fuera ayer, dice Omar Hernández. Entonces, bueno, pues en paz descanse el señor Juan Ramón Sáez. Y también es en paz descanse Pepe Produ, que quién sabe qué estaba diciendo, pero ya lo mandaron directito a ver Peppa Pig. Ok, su lechita y a dormir. Ya su mami le dijo que se fuera a dormir. Bueno, ¿entra alguna llamada? ¿Tenemos llamada? ¿Todavía no? Omar, por favor, habla de la casona de Fidel, Araceli. ¿La casona de Fidel, la real o la que no es real? Porque, ¿cuál quieren ustedes? ¿De cuál quieren saber? Yo no digo que Juan Ramón Sáenz haya hecho el primer fake en la radio en base a lo paranormal. Simple y sencillamente, Patricia, la que hereda la casa de Fidel que está en la calle de Sonora, ya estando a punto de iniciar, media hora antes de iniciar la transmisión que tenía con el profesor Mares, con Paz, el señor Juan Ramón Sáenz, le dice a Pati que no, que mejor no, que no quiere revivir o que las cosas revivan. Esa es la versión real contada por el chofer de Pati, que estuvo presente, que Pati, bueno, es la heredera, la dueña hasta el día de hoy. Y se fueron a otra casa, la que comúnmente, hasta en los recorridos, dicen que es la casa de Fidel, y allí grabaron realmente la mano peluda, ahí la grabaron. Pero la casa de Fidel real no se pudo lograr, no se pudo lograr. Entonces, donde ocurrieron los hechos, bueno, pues no estuvo Juan Ramón Sáenz, pero pues tuvo que solucionar, tenía un programa de radio que lo escuchaban millones de personas. O sea, imagínense un programa de radio que te escuchan millones de personas de 10 a 12. Millones. Era el programa más escuchado. Escuchaban más a Juan Ramón Sáenz que programas del día. O sea, ¿cómo se le puede llamar? Era insólita la cantidad de llamadas que se intentaban o que intentaban conectarse por noche. Era insólita la cantidad de mails porque no había WhatsApp. No había como mensajes de textos como tal, tan a la mano. ¿Sí me explico? Eran emails. Y Juan Ramón Sáenz lo dijo muchísimas veces, acaba de caer el email. Se acaban de bloquearlo. De tanta gente que quiere decirnos algo, de tanta gente que quiere saludarnos. Entonces, fue algo muy, muy único que no se ha vuelto a repetir. Nadie como él en la radio mexicana. No sé si en otros países tengan su Juan Ramón Sáenz, pero yo he investigado y en lo paranormal no. No hay alguien que sea un referente como el señor Juan Ramón Sáenz. Y la historia súper corta para ponerlos en contexto, los que son de otros países, porque si son de México seguro conocieron la mano peluda o han oído hablar algo de ella. El señor Juan Ramón Sáenz es el segundo locutor de esta emisión de radio. El primero le deja la batuta al señor Juan Ramón Sáenz y se va a producción. Y él fue el productor hasta que el señor Juan Ramón Sáenz ya pierde la vida, ya no tiene ese programa. Después emigra a la televisión mexicana, emigra a TV Azteca y quedó como productor y Juan Ramón Sáenz como locutor. Entonces, pues fue algo único, algo inverosímil. Acaba de entrar una llamada, más tardecito les sigo comentando acerca de Juan Ramón Sáenz. ¿Está lista? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Se cortó. Saludos Omar y señora de Crew. Gracias por estos blogs de Sin Miedo Office, Sai Martínez. Muchísimas gracias por tu donación, Sai. Gracias por sus estrellas, gracias por sus donaciones. No sé aquí si me están apareciendo quienes están donando. Es un show cuando trabajamos con los mensajes porque están súper atrasados, pero voy a ver si por aquí tengo.
Y si te gustó, deja tus estrellas, Omar Cruz. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Eres el más soñado porque estábamos acostumbradas a que los... Era, perdón, el más soñado porque estábamos... O sonado. Porque estábamos acostumbrados a que los abuelos nos contaran historias de espantos y por eso lo hallamos. Así es también. Y fallé, ido el buen... ¿Qué? García Castillo, que fue el primero exactamente. Señor García Castillo. Que regresó después a Radio Fórmula después de Juan Ramón una corta temporada. Sí, pero ya no, ¿eh? Dice, yo vivo cerca a unos minutos de Radio Fórmula, pasar por la estación se siente, uff, qué experiencia. Imagínense todo lo que se dejó. Saide Martínez, sí, acabo de agradecer a Saide Martínez, muchas gracias. Le acabo de agradecer su donación. Entonces, imagínense, saludos Omar, te extrañamos en las exploraciones, David Valles. Una disculpa, ya no exploro. Gracias, el de la Prieta. buen nombre, muchísimas gracias por sus donaciones y sus estrellas. Gracias. Lina Rodríguez, que recibimos su llamada, también ya anda por aquí. Quique Ortiz, Gabriela Aguilar. Ok, les cuento rápido. El señor Juan Ramón Sáenz, para los que lo que estaba diciendo, el señor Juan Ramón Sáenz tuvo una estación de radio que era más vista que muchas telenovelas, con ratings arriba de 30 puntos, 35 puntos. Es una locura de millones. Algo que no se va a ver en la televisión, digo, en la radio mexicana de nuevo. Muchas gracias, el de la Prieta, por tu donación de nuevo. Muchas gracias. Les hablo de que este señor se volvió una celebridad completamente. No solo era el número uno en la radio, era invitado a muchos programas, consultado. La gente lo quería, le decía que lo amaba, que lo quería. O sea, una llamada, señor Juan Ramón Sáenz, buenas noches, yo lo quiero mucho. Usted es como de mi familia, era una persona tan querida. Es uno de esos pocos seres humanos que reciben tanto amor de gente que no lo conocen, que nunca lo han tocado, que nunca han entablado, que no es de su familia, de su sangre. ¿Por qué? Bueno, porque él ayudó a muchas personas, él también era muy espiritual, aprendió muchísimo. Él era un máster de lo espiritual, del ocultismo, del esoterismo. Y la gente le agradecía también cosas que hacía por ellos. Porque fuera de cámara, fuera de micrófono, también apoyaba mucho. ¿Por qué se volvió también una leyenda? Bueno, pues porque su muerte vino después de una extraña llamada con un señor llamado Josué Velázquez, que habla de que tiene que hacer algo este hombre para no perder la vida, y de allí muchos pensamos y se crearon la leyenda de que, bueno, no había fallecido de causas naturales, había sido entregado. Vamos con la siguiente llamada, con la primera llamada, perdón, de esta noche. Buenas noches, ¿de dónde nos llamas? Buenas noches, Omar, ¿cómo andas? Gabriel te llama, acá de Argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, todo bien. Acá estamos con Lina mirándote, como siempre. Muchísimas gracias. Les mando un abrazote, les mando un saludo y gracias por llamar. Vamos a tener un tiempo específico para llamadas. Saben ustedes que muchas veces quedan personas sin llamar, pero bueno, ustedes cuenten o cuéntame tu historia más terrorífica, por favor, Gabriel, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno. Te cuento, mira, yo cuando estaba, digamos, en Buenos Aires, porque ahora, bueno, me vine para Córdoba, una vez volvía de jugar a la pelota y iba en moto, ¿no? Entonces, iba por la calle y estaba por llegar a una esquina y había una chica que estaba por cruzar la calle. Uh-huh. Entonces, bueno, yo seguía en la moto andando y miro por el espejo para atrás a ver si no venía nadie. Porque como yo venía medio rápido, entonces digo, así paso antes de la chica. Miro por el espejo para atrás, no venía nadie. Y volví a mirar para adelante y ya no estaba la chica. No, miré para todos lados, no la veía. Ajá. Paso la esquina y tampoco la veía, digamos. Y era una vereda ancha. O sea que no se pudo meter en ninguna casa, en ningún lado. Me pareció rarísimo. Bueno, cruzo la calle. Vuelvo a mirar por el espejo y por el espejo la veo sobre mi hombro, digamos, como que yo la llevaba atrás, wow. Como que iba agarrado de mí. Y bueno, y ahí me agarró miedo, digamos, me agarró como un escalofrío.
¿Cómo era su rostro? Era una chica, digamos, común, blanca, no estaba como deforme, digamos. Era una chica blanca y rubia. Sí, bueno, me asusté, yo llevaba una mochila encima, atrás, y empecé a sacudir el cuerpo, casi me caigo también de lo que nunca alguien se espera eso, digamos. Claro, Y claro. me agarró todo escalofrío en el cuerpo y yo no entendía nada y casi me caigo. Y no sabía si seguir, parar, no sabía qué hacer. Bueno, seguí andando, miré para atrás sobre mi hombro y yo no veía nada. Yo la vi por el espejo nada más. Volví a mirar por el espejo y ya no estaba como asomada, sino le veía el pelo flamear, un pelo rubio. Ajá. ¿Seguiste dándole a la moto? Sí. En realidad, no, como que no lo pensé, no sabía si seguir, parar, no sabía qué hacer, pero yo seguí. Y bueno, y entonces, bueno, me iba como sacudiendo la espalda, así, porque tenía escalofrío en todo el cuerpo. Sí. Y bueno, y hice 2 cuadras, creo, más o menos. Y yo justo tenía que doblar, y miro por el espejo, así no la veía más. Bueno, yo doblé, digamos, fue como en un tramo de 2 cuadras, más o menos, que yo le. Primero que la vi a ella y después 2 veces así como el pelo cambiando. Okay. Ya no estaba asomada, digamos. Bueno, agarré y doblé. Y no la veía más. Y empecé a, digamos, me corrí como para el costado y miraba por el espejo así para atrás mío, no la veía por ningún lado. Después, digamos, le conté así a gente conocida, todo así, que algunos me creían, otros no. Claro. Algunos me cargaban y me decían, ah, no, porque andabas con una rubia por ahí, escondida, me decían. Y bueno, entonces después me puse a averiguar y resulta que en esa esquina había habido un accidente y habían chocado 2 autos y uno se metió adentro de una rotisería, digamos, donde venden comida. Y había fallecido una chica ahí. Wow. Yo lo tomo por ese lado, no sé. Oye, ¿no te has puesto a investigar si tienen la foto de esa chica? A lo mejor la reconoces. No, 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 ya va, a tanto no llegué, sé que hubo un accidente ahí que entró ahí, pero más que eso no. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien, Gabriel, porque si se subió contigo, a lo mejor quiere algo. O sea, Sí. bueno, pues si quieres ayudarle en algún momento, bueno, te recomiendo que alguien tiene que saber, o a lo mejor en algún medio, en algún noticiero, tiene que haber alguna respuesta de qué accidente ocurrió allí. Y si sale su cara y es la misma, pues eres afortunado porque a muy poca gente podemos tener ese tipo de manifestaciones. Entonces, está muy padre tu historia, está muy padre. Y sí que dentro de todo tenía la cara normal, digamos, era una chica linda, blanca, pues si llegaba a ser así como media descarnada, algo de eso, no sé, capaz Claro. me hubiera caído, ¿no? No, como que eso no, y tampoco me asustó tanto, digamos, pero sí, nunca me había pasado algo de ver tan claro, digamos, algo. Oye, Gabriel, ¿qué hora era? No, escuché si me dijiste qué hora era. ¿Día, noche? Eran, sí, 12:30 de la noche, más o menos. Ah, claro. Sola a la Sí, calle, me 12:30. imagino. Sí, no había nadie casi en la calle. Bueno, al menos te tocó una chica rubia linda, Sí, para a una persona que iba vendiendo su pan aquí en la Ciudad de México. Este es un relato real. Quiero buscar a ese panadero, de hecho, hay forma de localizarlo. sí. Se le apareció una mujer que caminaba con los brazos, como la chica esta de la película, de al revés. Caminaba con los No, sí, brazos dale. y Ay, me muero. traía toda el estómago abierto y ella misma comía de sus intestinos. O sea, a las 12 de la noche, por ahí, 11:30 de la noche, el tipo apenas alcanzó a llegar a un billar que yo conozco. Ese billar ya se desapareció ahora, es una tienda, es un súper. Y hay gente que atestigua que este señor llegó blanco y cuando contó su historia, pues fue sorprendente. Hay que buscar, imagínate, bueno, al menos a ti te tocó alguien bonito. Y esa fue, digamos, cuando no. Ya fue hace años eso. Fue la primera, digamos, lo primero que vi. Ya ni siquiera creo que todavía lo miraba a ustedes. Sí.
Ya tiene rato. Ahora igualmente, digamos, como dijiste hace un rato, es como otra cosa, digamos, al verlo a ustedes, como que uno más entiende las cosas y como que lo toma distinto, igual aunque se asusta, pero bueno. Oye, Gabriel, no sé si estoy bien enterado o no. ¿Tú conociste a Lina por Sin Miedo? Sí. O sea, eso es lo que yo quise entender. Por eso decíamos que era el matrimonio sin miedo, porque Gabriel Agüero es seguidor de nosotros, de Magda y de un servidor. Lina Rodríguez es seguidora de nosotros. Y ellos empezaron a tener una amistad porque se escribieron en el programa. Claro, una vez yo le escribí a ella y le pregunté si vos ibas a hacer algún live o algo. Y ahí Ahí sí, empezamos a ahí hablar sí. y fuimos. Le pregunté que si ibas a hacer un live tú. Querías, era el No, pretexto. Qué mal pretexto, pero bueno. fue, digamos, sin querer, digamos, preguntándole y hablamos mucho tiempo. Ok. Y bueno, y empezamos a hablar, fuimos amigos y bueno. Y ya. Bueno. Sí, así que bueno, No, y de hombre. ahí nacimos amigos y ahí siguió, ahora viviendo juntos y bueno, ya hace 2 años y pico, Ah, hombre, qué hermoso esto. felices y Yo sé. tratando de llevar el día a día bien, Yo sé que son muy contentos felices. Me y siempre consta. mirándose, No, hombre, no, obvio. hombre, Gabriel. Quería comentar esto porque, bueno, es algo que se dio en este programa y nosotros, pues, estamos muy contentos de que este programa también logre parejas. Eso está padrísimo porque no son casualidades, son causalidades. O sea, los dos se llevan muy bien y, bueno. Es padrísimo que ahora estén juntos gracias a que los dos eran seguidores. Se han hecho amistades también, ¿sabes? O sea, hay grupitos de WhatsApp de gente aquí de que se ha hecho ya amigos, ya se frecuentan. Tenemos el caso por allá de Estados Unidos, que personas que ya han hecho negocios juntos y cosas muy padres. Eso Sí. es la familia sin miedo y eso nos alegra de verdad muchísimo a Magda y a mí. Lo hemos platicado en alguna ocasión, pero es muy padre. Te agradecemos mucho, Gabriel. Es ¿Qué que sí. pasó? ¿Todo bien? Es que, no, sí, es que sí, te iba a decir eso, que ustedes, digamos, ayudan mucho, Esto. digamos, con el programa este. Y, por ejemplo, Elina, bueno, ella tenía miedo a los fantasmas, todas esas cosas y eso. También ahora, se siente superhéroe ella. Sí, no, no Porque, está. bueno, como te contó, pasan muchas cosas y bueno, es como tomarlo de otra forma ahora. Claro. Oye, muchas gracias, Gabriel. Es que tengo aquí atrás el monitor que está haciendo No hay problema. unas cosas extrañas, pero bueno, esperemos que sean manifestaciones y no de la pantalla. Te agradezco mucho, Gabriel. Bueno. Saluditos, un abrazo a Lina. Por favor, salúdenme a tu suegro también. Y los queremos Bueno, le mucho. digo. Los queremos Bueno, mucho. muchísimas veces. Yo también lo queremos a ustedes. Cuídate, Gabriel. Chao, Gracias. chao. Estamos hablando. Saludos a todos. Chao. Chao. ¿Qué ocurrió en la pantalla? Están ocurriendo cosas extrañas esta noche. Están ocurriendo cosas extrañas esta noche, de verdad. Vamos con la siguiente llamada. ¿Qué pasó? Están pasando cosas extrañas aquí en el foro. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Colgaron. Sí, está muy raro. Saludos a esta Ciudad de México, Jesús Serrano. Saludos a todos los que nos están viendo. Aquí también tenemos saluditos. ¿En dónde estoy aquí? Eli Fuentes también dice que fue Fidel Melina, Fidel Molina. Fidel Molina, ¿cómo estás? Claro. Dice Gabriel Benavides, paranormal porque llegué yo. Frida, buenas noches, Dakota Volcatina. Se están cargando de energía las entidades que te acompañan, es el de la pre. Sí, creo que sí está extraño esto, ¿eh? Está medio extraño, pero bueno, pues esa es los gajes del oficio. ¿Este celular es mío también? ¿Cuáles son míos? Este nada más, este ya no tiene huella. Por favor, a ver si me ponen aquí en la toma donde estoy.
Acá estamos, maestro, dice César Ortiz. ¿Cómo estás? Saludos hasta Monterrey. Carlos Santiago, saludos a Iztapalapa. Ahí sin problema no te ves, ¿eh? Cruzcita, hola Omar y Max, saludos desde el Estado de México. Oye, Blanquita Peque anda por aquí, te mando un saludo, nuestra admin. También por ahí andaba Babo. Babo dice abusadillo, el Gaby, claro, es abusadillo. Le digo Gaby, porque así le dice Lina y algunos amigos. Exactamente, ya hemos hecho o han hecho ustedes un grupito de amistades muy, muy fregonas fuera de Sin Miedo. Y no ha habido problemas, ¿eh? Se llevan muy bien. Saludos desde Arizona, dice Alfredo Sayeg. Saludos hasta Chalco. Lupita Cruz, Florentina, saludos Omar, un saludo a Magda y bendiciones viéndolo desde California. Saludos hasta Uruapan, Michoacán. Jaylan, saludos desde Morelia de Michoacán. Guadalupe Liliana, saludos desde el Estado de México. Delfina Frías dice, ¿será solo vino? Ojalá. Ya no lo hemos, no, como no hemos salido con el carro a explorar, como que no se ha cargado. Saludos hasta Mexicali, Baja California, Heriberto Guerrero. Saludos a Guadalajara, Lorenzo Robinson. También tenemos aquí la nueva mano peluda, Adriana Lagunas. Híjole, sería un... No me siento tan capaz como era el señor Juan Ramón Sáenz, se los digo, el máster de máster. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Buenas noches, Carlos Rodríguez, de Honduras. Honduras, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido Honduras. A Sin Miedo, a podcast de Omar Crew Paranormal. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy vivo, sí. ¿Hola? Bueno. Un favor. Estoy en vivo, sí. Sí, estás en vivo, estás en vivo. Oye, sí. De donde me estás escuchando, nada más quédate en el teléfono, un favorzote, porque si no se va a hacer un feedback aquí muy feo. ¿Va? Ok, listo. Te agradezco mucho. Carlos, desde Honduras, gracias. Cuéntanos la historia más terrorífica que tengas. Bueno, ahorita que estaba hablando de Juan Ramón Sáenz, y usted hablaba de que hay Juan Ramón Sáenz en cada país. Pues aquí en Honduras también, bueno, teníamos, falleció hace que 3-4 años creo, el señor Jorge Montenegro. Uh-huh. Tenía un programa de radio parecido al de Juan Ramón Sáenz, solamente que en sus programas él, ¿qué le puedo decir? Él contaba historias narrándolas, o sea, se llamaba Cuentos y Leyendas de Honduras. Honduras, perdón, puedes googlearlo y escuchar alguno de sus programas y te vas a dar cuenta que era muy terrorífico, la verdad, cada historia que él contaba y o sea, desde los años que 98, 99, 2000, que aquí frecuentemente se iba la luz, casi siempre, de 7, 9 de la noche, empezaba este programa y toda la audiencia. Y te puedo hablar de Centroamérica también, estaba pegado a la radio, porque era un señor de radio y era el Juan Ramón Sáenz de México, igual que nosotros, el señor Jorge Montenegro. Entonces te invito para que puedas, bueno, si lo puedo hacer ahorita para que la gente escuche y sepa un poco de cada narración que él contaba. Él contaba una historia, por ejemplo, le llegaban cartas a sus correos y él contaba esas historias. Y créeme que era demasiado terrorífico. Todo el mundo, incluso hasta la fecha, uno escucha sus cuentos y leyendas y cuando te achinaba la piel. Jorge Moreno. ¿Qué te puedo decir? Estos programas que tienes son muy, muy buenos, muy interesantes. Es primera vez que te veo en vivo, real, para decirte la verdad. Sí. Y bueno, ya me quedo con el programa desde hoy. Muchas gracias. Oye, Jorge Moreno se llama, ¿Jorge qué? Jorge Montenegro. Jorge Montenegro. No sé si lo he escuchado, porque luego me pongo a escuchar, pero me diste una gran idea. ¿Puedo hacer un blog hablando de los cinco o de los expositores paranormales más importantes de cada país, desde Canadá hasta Tierra de Fuego? Y estaría padrísimo, fíjate qué bueno, porque muchos mexicanos no conocen a Jorge Montenegro, muchos hondureños,
muchos bolivianos, muchos paraguayos no conocen a Juan Ramón Sáenz. Entonces estaría padrísimo presentarlos. Ahorita nos están viendo de Estados Unidos, de Italia, de Venezuela, de Chile, de todos lados. Y estaría padrísimo que se hiciera una amalgama entre los mejores expositores de lo paranormal en cada país. Y estaría muy bien, porque así también serían honrados en otros países los grandes que posiblemente por las fronteras. Tú me estás hablando de cartas, imagínate qué bonito que en ese tiempo les llegaban por cartas. Juan Ramón Sáenz le tocaron las cartas y les tocaron los emails. Entonces, fue una época dorada para lo paranormal, pero de verdad, hermano, creo que tenemos que hacer ese blog. Ahí me apuntan, por favor, producción, el blog de todos los mejores, los expositores más importantes de cada país, y vamos a hacer un cortito de cada uno. Sí. No sé si ahora en vivo puedes hacer algo, no sé, poner aunque sea una de las historias y te vas a dar cuenta de su narración. O sea, él no narraba con otro, ¿sabes con cuál otro es, actor? ¿Sabes cuál es el problema? Sí. Okay. Los derechos, ¿sí? Los derechos, hermano. Ah, ok. En un blog. No puedo. En un blog. En YouTube. Bueno, sí, tal vez, sí, de verdad tenías razón. Sí, en un blog sí puedo hacerlo grabado y subirlo, porque le meto algún tipo de filtros para que no nos cachen los derechos. Ahorita estamos en tres páginas de Facebook, si estoy bien, tres páginas de Facebook y una de YouTube. Ahorita los derechos, mira, nos friegan inmediatamente. Estamos en Facebook y en YouTube. Dice, saludos, Omar, desde Houston, Texas. Mario Marroquín, muchas gracias, Mario. Oye, Carlos, ¿verdad me dijiste? Carlos Rodríguez. Rodríguez, pues qué bueno que sea tu primera vez que estés aquí y y muchas gracias por ese dato. Te lo prometo que mañana mismo está ese blog al aire. Lo voy a subir a YouTube y lo voy a subir a Facebook. Ahorita me voy a poner a hacerlo, porque me dieron ganas de hacerlo. Los blogs que ustedes ven en mis páginas, luego dicen, oye, ¿hiciste de Bad Bunny? Sí, hice un blog de Bad Bunny. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, pues porque lo hago a lo mejor a veces como mofa, lo hago a veces porque me interesa. Subo de todo. Pero realmente, bueno, me interesa mucho hacer este blog que te estoy comentando. ¿Tienes alguna historia cortita? Personal. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Bueno, realmente algo paranormal, pues, creo que en casa de mi suegra, cuando vivía con él, ahí en casa, una vez que nada más salí como a eso de la 1 o 2 de la mañana al baño, me pegó una sed y entré a tomar agua del refrigerador, y al prender la luz nada más vi una silueta de una mujer, como que inmediatamente salí corriendo al cuarto y le conté eso a mi esposa. Algo que nunca se me olvida, pero algo así, otra cosa que haya pasado, bueno, donde vivo actualmente. Fíjate que en uno de los callejones, siempre a las 12 de la medianoche, siempre se escucha los galopes de un caballo. Donde se escucha que el caballo viene, galopando. Por ejemplo, ¿de qué? ¿Perdón? No, continúa, no te interrumpo. Por ejemplo, el caballo viene de 1 kilómetro y casi siempre deja de galopar frente a mi casa. Entonces, siempre le hemos hablado con los vecinos, porque los escucha todos los vecinos de mi alrededor. Voy a cumplir 3 años de vivir aquí, en la casa donde estoy actualmente, y eso es de muchos años. Entonces, es algo que no sé qué, es algo que no nos explicamos, o qué podría pasar, o no sé, porque mucha gente al escuchar dicen que han salido, han tenido el valor de salir y no ven nada. Entonces, es lo único que te podría decir. ¿Tú lo escuchaste? O sea, ¿sabes que estabas despierto? ¿Sabes que es real? Correcto. Es que lo he escuchado yo, lo he escuchado mi esposa y el vecino alrededor. O sea, al día siguiente hemos dicho, bueno, han dicho, escucharon ayer pasó el caballo, cosas así, ¿me entiendes? Claro. Y te estoy hablando de 10 casas adelante de donde yo estoy, o sea, toda la cuadra donde estamos, todos lo hemos escuchado.
Y claro, hay gente que ha salido y no ve el caballo. Oye, Carlos, ¿caballos hay en todos lados? Yo he escuchado esa leyenda también en México, sí, en pero Perú. En la ciudad es muy raro, digamos, en Tegucigalpa, Honduras. En la ciudad aquí es muy, pero muy, muy raro escuchar o ver un caballo. No. Me refiero a que esa leyenda, ajá, está en todos lados. O sea, sí tiene que ver, hay alguna entidad que, bueno, sabemos que las entidades no conocen de tiempo y espacio, que se manifiesta, ¿no? Te creo completamente. Yo sé que no es un caballo real, es un caballo fantasma. Sí, sí. Es un espectro. Pero en los caminos de Guanajuato se habla también de ese caballo. En Perú se habla de ese caballo. En Bolivia, ya he tenido yo relatos, gente que me ha escrito, donde han escuchado muchos caballos. Como que no es endémico de alguna región. Se escucha por muchos lados. Así es. Bueno, como la astucia, aquí le dicen la tiguanada, ¿no? Uh-huh. Ajá, también son historias de muchos lugares. Sí, claro. Muchas gracias, Carlos, entonces, de verdad. Y muchas gracias a usted y de verdad el dato con el señor Jorge Montenegro, muy querido aquí en Honduras. Y o sea, son las historias, te invito a que escuches una de sus historias en YouTube, vas a encontrarla. Cuentos y leyendas de Honduras. Y créeme que te vas a poner en piel chinita, de verdad, como dicen los mexicanos. Cuentos y leyendas de Honduras, me apuntan por allí, por favor, para meterlo. Correcto. En el blog. Y escuchar unas historias, sí, luego yo me pongo a escuchar historias, pero se me alborotan mucho las entidades aquí. Así es. Está bien también eso. Oye, Carlos, te agradezco muchísimo. Sí. Muchas gracias a usted, pase muy buenas noches. Vamos a seguir escuchándolo. Gracias, buenas noches. Saludos, buenas, Omar, noches, bye. Desde España, Málaga, bendiciones. Adrián Jerez dice, úneme al grupo de WhatsApp, amiga Yado Gés. Ah, está Yado. ¿Hay grupo de WhatsApp? ¿Tenemos grupo de WhatsApp? Es que, oye, borraron el mensaje de Yado. Se borró aquí el mensaje. ¿Fue YouTube o fuimos nosotros? Fue YouTube, ¿ah? Sí, a lo mejor porque se escribió WhatsApp. Nada más pongan WhatsApp. No pongan WhatsApp, por favor. Dice, en Argentina también tenemos a Héctor, locutor de Radio Pop. A ver, me apuntan allí. Héctor, locutor de Radio Pop Argentina, por favor. Héctor, locutor Radio Pop, y el señor Jorge Montenegro de Honduras. En verdad, en mi pueblo, en Zacatecas, también tenemos las historias del caballo en la madrugada. Sí, exactamente, Delfina. Tenemos. Muchas gracias, María Fernanda, por el dato. En un pueblo en Colombia, yo en la madrugada escuché a el galopador de muchos caballos, y en una ocasión sentí llegar muchos en el patio donde vivía Livia y Yolanda. ¡Wow! Saludos hasta Santa Catarina, donde es el señor Babo, Gilberto Sámano. Muchas gracias a Santa Catarina, Nuevo León. ¿Quién viene del grupo de WhatsApp? Manifiéstense, Sai Martínez. Los que quieran pertenecer a un grupo de WhatsApp, manden a este número, manden por favor, ¿se unan o no? ¿Cómo está la onda? A ver, explíquenme allí, fuerte, porque si no, no voy a escuchar. Manden mensaje, inbox a Facebook. Y allí los vamos a meter al grupo de WhatsApp. Gracias por sus estrellas. ¿Están llegando estrellas? A ver, díganme si no, para ya cortar. Si no, yo para irnos a la chingada de esto. No, esto no deja. Vámonos. Vamos a seguir con las exploraciones. No es cierto, amigos. Es una broma. Ya me conocen. ¿Ok? Salieron 150 de fregadas ahorita, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. En la recta de Villa de Cos, Zacatecas, hacia Concha de Oro, Zacatecas, se ve el caballo con un charro por las noches. Saúl Ramírez. Nosotros estuvimos en El Oro, varados toda una noche porque nos quedamos sin gasolina, por gracias a Ricky Velázquez. Y allí nos pasó una historia traumante porque nos jaló un tráiler por más de 30 kilómetros. Horrible. Grupo de WhatsApp. Oye, quiero contarles algo antes de que entre la siguiente llamada. Vaquero Negro Oficial, él me contó su historia vía WhatsApp. Es un amigo y un seguidor de hace mucho tiempo, que te mando un saludo, hermano. Vaquero es una persona que por destino perdió la vista. Pero su historia, y me gustaría que llamara, si es posible, su historia es muy importante
Y para que veas que sí te tomo en cuenta, vaquero, ¿eh? Para que veas que no escribes al viento tus WhatsApp y tus Messenger. Él me contó que, bueno, sufrió por allí unos problemitas y le compartimos una publicación en unos grupos también que su familia nos dijo que le compartiéramos para apoyarlo. Y les voy a decir algo, él no veía nada sobrenatural cuando perdió la vista y ahora que la recuperó, ve cosas sobrenaturales. Que nos diga qué fue, si fue operación, si fue trasplante o cómo fue el proceso, porque esto sucede muy a menudo. Cuando las personas están al borde de la muerte o cuando las personas tienen alguna enfermedad y se libran de esa enfermedad, sucede esto, ¿eh? Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Bueno. No se escucha, ¿verdad? Sí, Bueno, bueno. sí, bueno, buenas noches. Ah, mi nombre es, mucho gusto, Omar. Hola, ¿cómo estás? Es la primera vez que hablo y entra la llamada. ¿Cómo te llamas? Ah, mi nombre es Gloria Galván. Gloria Galván, claro, sí he visto tu perfil, pero estás, ah, sí, creo que sí estás así, ¿verdad? Como Gloria Galván. Sí, Sí. está mi nombre. ¿De dónde nos llamas? Ah, de Morelos, Coahuila. Morelos. Morelos, Coahuila. Oh, wow. Un pueblito cerca de Piedras Negras, la frontera con esa. Bueno, una zona un poquito complicada, pero bueno, ustedes felices de estar allí. Está tranquilo, está muy caliente, ahorita no ha llovido, muy seco, pero ¿Es tranquila tu zona? Uy, qué sí. bueno. Porque me ha tocado ir por allá cerca y está pesado. Estamos cerca de Laredo. Para allá sí está feito, pero aquí no, aquí está tranquilo. Bueno, cuéntanos, Gloria, tu historia más terrorífica. Mire, voy a empezar, tengo varias, pero algo que nos dejó bien marcados a mis hermanos y a mí, cuando estábamos pequeños, teníamos, yo creo yo tenía como 12 años, éramos 6 hermanos desde la madre. La madre grande, 14, 12, 10, así de 2 en 2, los 6. Nosotros vivíamos en una casita de, mi papá era ferrocarrilero, y vivíamos en una casa, pues, de ferrocarril, de madera y lámina, de techo, el techo de lámina. Y la casa esa era todavía aquí, como para atrás, el cuarto, otro cuarto, otro cuarto y la cocina. Todo y para atrás seguido. Entonces, ya estábamos dormidos todos, mis papás dormían en el cuartito en un lado de la cocina y en los otros cuartos pues nos dividíamos nosotros. Era medianoche y de repente despertamos todos así de que tengo sed, vamos a tomar agua, yo tengo sed, y luego todos, yo también, y todos nos despertamos al mismo momento y todos nos fuimos a tomar agua a la cocina. Y lo raro fue que ninguno se nos ocurrió prender la luz, ningún foco. Oye, Gloria, un favorzote, está yendo la voz. No sé si podríamos hablar más cerca y más fuerte, por favor. Ah, okay, está bien. ¿Así está bien? Sí, perfecto. Nada más no me grites, por favor. Bueno, no sé si me entendió que nos Sí. levantamos todos al mismo tiempo a ir a tomar agua. Y prendieron la luz. No prendimos la luz, Ah, no ok. se nos ocurrió prender luz. Ah, no Nos se fuimos les ocurrió. Ok. no, nos fuimos a oscuras, así de cuenta todos en cadenita uno tras otro. Qué chistoso. Fuimos a la, llegamos a la cocina, tomamos agua todos, ya que terminamos, pues ya nos íbamos a regresar, pero ¿cuál fue que ya no encontramos la puerta para regresar No, hombre. a mi cuarto? ¿Cuántos iban agarrados de la mano? Éramos seis, Seis. seis hermanos. Qué bonito. ¿Qué edad tenían? ¿Me repites? Era 14, 12, 10, No, hombre. 8, Qué así de escena. 2 en 2. Qué escena tan bonita. Ok, no encontraron la puerta. No encontramos la puerta y empezamos a buscarla alrededor de la cocina y lo raro fue que nunca topamos con muebles, con, por decir, la estufa, el refri, el comedor. Andábamos alrededor de la cocina, tocando la pared nada más,
y no topábamos con ningún mueble. ¡Órale, qué extraño! De repente se vio el nombre de la puerta y nada más dijimos, ah, mira, ahí está la puerta. Mis papás estaban acostados en un lado y nunca se nos ocurrió hablarles, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Pero no, o sea, no nos dio miedo, no sentimos ningún miedo ni nada. Nada más fue algo así de que no nos perdimos, no encontramos la puerta y de repente, o sea, duramos no sé qué tanto tiempo, minutos, algunos 10 minutos, yo creo. Wow. Oye, pero... Y cuando de repente se dio la puerta y pues ya nos fuimos a acostar y fue así, nos dormimos hasta otro día que le empezamos, estábamos platicando nosotros entre nosotros que lo que nos había pasado y mi mamá nos escuchó y ya nos preguntó qué había pasado y ella pues nada más nos preguntó que por qué no le habíamos hablado y pues no. Eso quedó así como que, ¿qué nos pasó? Es que está muy extraño, porque me imagino que había muchos muebles en la cocina, o sea... Pues sí, estaba la estufa, estaba una mesa así, seguía la estufa, los muebles normales de una cocina. Y no topábamos con ellos. Y lo más es que todos nos acordamos, no es que yo lo soñé o que... A eso voy, sí. No. Oye, todos nos acordamos. ¿Actualmente han platicado hace años o no sé, meses, han platicado... Si tienen alguna conclusión, ¿qué pasó? Mire, cuando estaba el programa de Juan Ramón Sánchez, yo hablé igual así como quedó la mujer. Wow, qué bonito. Con él y me dijo que quizás habíamos entrado a otra dimensión. Perfectamente, concuerdo con él. De hecho, ya lo escribieron aquí. Te voy a decir quién lo escribió. Lo escribió, ¿dónde fue? Guadalupe Liliana Méndez Camacho dice, se fueron a otra dimensión. Eso fue lo que nos dijo, pero pues lo bueno que nos regresaron, yo creo que nos dieron muchos que hicieron eso, ¿no? Dijeron, nada porque más queríamos uno. No, ¿mandé? Dijeron, nada más queríamos uno, vienen seis agarrados de la mano, regresa a los... todos juntos, ¿no? Pero sí lo platicamos y siempre, de hecho, hasta nuestros hijos ya tenemos hijos todos. Siempre que nos juntamos lo platicamos y nos acabamos y nos dicen, ya van a empezar con su historia de que se fueron a la otra dimensión. O sea, lo toman en broma, pero pues sí lo vivimos. No, hombre, está increíble. Y lo que fíjate que, mira, que se hayan ido a otra dimensión y que hayan, a lo mejor sorteado los obstáculos gracias a un milagro, no sé. No me sorprende tanto como la historia de que seis hermanos hayan ido de la mano a tomar agua. O sea, cosas que ahorita ya no lo ves. O sea, no. Ya está tan separada la familia. A lo mejor se van o estarán juntos seis hermanos, pero jugando parchís o jugando en línea. Pero agarrados de la mano, jamás lo vamos a volver a ver. Eso me gustó mucho escuchar esta historia. Fíjese que mi papá siempre nos inculcó la unidad entre nosotros y de hecho el próximo fin de semana tenemos una reunión familiar donde nos juntamos 9 hermanos con toda su familia. Ah, pues ahí les caigo. Cuando guste, de veras, aquí lo esperamos junto con Magda. Muchas gracias, claro que sí. No, pues sí me la llevo, nos si no va ella no voy. Si no va ella no voy. Somos una familia paranormal que nos encanta sentarnos y platicar así anécdotas y casi todas lo vemos a usted y a otros, ¿verdad? Sí, sí, son libres de ver. Y más ahorita que yo ya no estoy explorando, de verdad apoyen a mis amigos, a mis compañeros exploradores que hacen un trabajo fiel, que hacen un trabajo real, apóyenlos porque realmente se arriesgan mucho todos los días, todas las noches. Sí. Bueno, tengo otra historia, no sé si tenga tiempo. ¿De a 10 o de a 20? Diga, ¿es muy larga? No, es rápida. Va. Esto me pasó en Monterrey.
Ya yo ya estaba casada, tenía mi primer niño. Ajá. Tuve problemas con mi esposo. Y yo lo dejé. O sea, me fui en Monterrey, vivía un hermano mío. Sí. Y me fui con él, el más grande. O sea, yo me agarré mi niño, agarré un camión y me fui. Con lo que pude agarrar de mí. Claro. Entonces llegué a las 11 de la noche a la central de Monterrey. Y llegó, pues era el último camión que estaba allí, a la colonia donde yo iba, donde vivía mi hermano, ahí se paraba el camión en un lado de la central de autobuses. Entonces, ajá, el último, dale cuenta que ya era el último, yo estaba así en el último. Entonces yo me subo, como pude, me subí con las maletas que llevaba con mi niño, y estaba tan oscuro y el camión estaba tan, iba tan lleno que yo con el miedo de que me iba a pasar, hice la parada que me iba a bajar, porque ya pensaba que era la colonia. Ajá. Pues fíjate que me bajé en una colonia antes. Y esa, yo iba a la colonia Miguel Alemán, y antes de esa colonia estaba una colonia que se llama la colonia Victoria, creo. Y allí me bajé. Cuando me bajé y el camión se fue. Y cuando volteo veo que no es la colonia. Y me dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pues sola, o sea, estaba completamente sola. No había, pues ya a las 11:30 de la noche, casi las 2. Entonces, yo agarro a mi niño y de repente me doy cuenta que pues ya quería llorar porque dije, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Me va a pasar algo junto con mi niño? Y estaba muy asustada. Sí. De repente, de la nada, aparece un muchacho en un lado de mí. ¿Aparece qué? Apareció un muchacho. Okay. Un muchacho, un joven, en un lado. Sí, ¿no? Yo no lo vi de dónde llegó, nada más llegó. Y me pregunta que si me ando perdida. Uh-huh. Digo, es que me bajé del platiqué lo que me pasó, ¿verdad? Me bajé del camión y yo no iba a esta colonia. Yo iba a la Miguel Alemán. Uh-huh. Dijo, es la que sigue. Esta es una colonia antes. Dijo, pero no te apures. Pues yo tenía el miedo. Dije, no va a hacer algo, ¿verdad? Claro. Venía un camioncito de los que se usaban antes, el del Bimbo o de Sabritas, algo así, no sé de cuál de los dos, pero ese tipo de camioncitos. Él le paró, le hizo la parada al chofer y el chofer se paró. Uh-huh. Y el chofer pensó que éramos un matrimonio y le dice, ¿qué andan haciendo esta noche? Dice, estudiante, yo nos llevo a donde van. Dijo, ¿nos hace favor de llevarnos a la siguiente colonia? Dijo, sí, estudiante, yo los llevo. Pues nos subimos y yo pues con el temor, con gente desconocida. Me llevó hasta donde vivía mi hermano, nos llevó hasta donde vivía mi hermano, porque no estaba muy lejos de la carretera, era una carretera nacional, esa creo. Ajá. Y no se desvió mucho, era ahí estaba luego la entrada de la colonia. Y se me dejó, ¿cuál fue la? Nos dejó porque era el muchacho iba conmigo. Claro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mi hermano, me bajé y ya le dijimos con muchas gracias y se despidió y todo. El chofer del camioncito que nos llevó. Y el muchacho se quedó, le dije, déjame, voy a tocarle a mi hermano para decirle que, pues, ¿verdad? Que, y darte las gracias. Dijo, aquí te espero. Oiga, que me van diciendo que mi hermano ya no vive ahí. Pero, ¿cómo? Entonces me dice, pero no vive tan lejos, soy el dueño de la casa que le rentaba. Sí. Dice, nada más cruza este cuadro de fútbol, era un cuadro enorme de fútbol. Dijo, y allá, ya me dio las señas dónde, y ahí se cambió. Bueno, pues nos fuimos caminando, atravesamos bueno, no lo quisimos atravesar porque era mucha tierra, pero nos fuimos así por la callecita y luego pues ya en la esquina volteamos. Total que de repente vimos, hace de cuenta como una pandilla de muchachos que venían a encontrarnos, como a agredirnos. Wow. Entonces este muchacho me dijo, mi por agarra a tu niño y corre. Y después yo sé lo que hice, agarré a mi niño y corre. Y luego él se quedó. Yo nada más oía que gritaban y que le van a golpear. Eran como cinco muchachos que él se enfrentó a ellos. De repente ya no se escuchó nada y él ya, yo a donde yo corrí, a esconderme atrás de otras casas, no sé, él llegó. No, él no iba ni golpeado ni nada, me dijo, ya se fue.
Uh-huh. Ya vamos a llegar acá con tu hermano. Casi fue enfrente de la casa de mi hermano donde nos encontraron. Sí. Pero yo corrí y me regresé. Total, ya se fueron, ya no pasó nada. Yo me llegué, toqué, salió mi hermano y pues, gracias a Dios que pues, ahí era donde vivía. Y él se sorprendió y me dice, ¿qué estás haciendo? Y pues le suelta te platico, pero le dije, mira, es que este muchacho me ayudó a, porque yo me había bajado en otra colonia y él me ayudó a llegar. No, pues ya mi hermano le dio las gracias y pues yo también. Cuando ya se despide, me da la mano y me da un papelito. Uh-huh. Y yo pues nomás lo agarré, él se fue ya, así quedó. Otro día veo que era un número de teléfono. Y yo tenía una prima allí en, que después fui a visitar en Monterrey, cerca. Entonces la fui a visitar y ella tenía teléfono de esos antes de cables del cordón. Entonces yo le digo, ¿te prestas tu teléfono? Y se me hizo como que llamar a ese número que el muchacho me dio. Me contesta una señora. Sí. Y le pregunté, el muchacho se llamaba Carmelo. Él le pregunto por él y me dice que la señora empezó a llorar. Y luego pues yo no sabía qué pasó. Pues a lo mejor que no hubo algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que pasaba fue tipo, te habló mi hijo. Andabas perdida, ¿verdad? Entonces yo le dije que sí. Dijo, ¿y mi hijo te ayudó? Le dije sí. Dijo, es que mi hijo... Ay, hasta me no quiero ni decir eso. Dijo, es que mi hijo ya está muerto. Dijo, él se perdió en una colonia y me lo mató. Y no era la primera vez que me hablo para alguien para preguntar por él. Wow. Que él ahora se dedicaba hacia varias personas, los había ayudado a encontrar a dónde, que andaban perdidos, como yo me perdí, yo siento que yo andaba perdida. Uh-huh. Él me ayudó y que había varias personas hacía lo mismo. Wow, qué historia. Entonces, esa historia después ya me reconcilié con mi esposo, ¿verdad? O sea, sí. Ya arreglamos todo. Nunca se la platiqué hasta yo creo hace como unos 4 años. Uh-huh. Pero fue algo que yo le doy gracias. Yo pienso que fue un ángel o como dijo la señora, que él ahora se dedicaba a salvar a personas que andaban perdidas, porque él había muerto de esa forma. Oye, Gloria, no. De pura casualidad no tienes el número, no lo guardaste. No. ¿No sabes dónde vive esa señora, no? No. Hijo. Pues yo creo que fue ahí mismo en Monterrey, pero... Sí, sí, claro. Pero ya se oía señora grande. Sí, ya tiene años. Sí, ya, mi niño ya tenía 2 años y ahorita ya tiene 38. Ah, no, ya. Ya, en realidad yo creo que ya no vive la señora, pero sí me pasó eso. Voy a buscar algunos datos de esa historia, me pareció muy importante y conozco, pues, llegamos a conocer gracias a las exploraciones Monterrey, creo que todos lados de Monterrey, todos los municipios. Entonces, a ver, voy a empezar a buscar de dónde viene esa historia, porque me gustó mucho. Mire, María Cora dice, me gustó esa historia, dice Manuel Escamilla. Hola, buenas noches, mi estimado amigo, saludos, Manuel Escamilla desde El Salvador. Y Karen Cabrera dice, qué bonita historia. Sí, a mí también me gustó mucho esta historia, ¿eh? Me gustó mucho. Y aquí pues puras caras de asombro. En la otra página también puras caras de asombro. Y algunas caras de corazoncitos y de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó algo? ¿Me habla a mí? Ya, es que están pasando cositas. No, aquí en la casa. No. Están pasando cosas extrañas. Están pasando cosas. Váyanse a la casa de los seguidores, no molesten aquí. No, a la mía tampoco porque estoy sola. Váyanse con Gloria. No, de hecho soy muy buena para traer así cosas. Me han pasado muchas cosas. Tengo muchas historias que algún día volveré a hablar para contarles porque sí, muy seguido. Bueno, ahora no tanto, pero cuando estaba más joven sí. He vivido muchas cosas. Ya ves, por irte.
por abandonar, ya ves, por abandonarlo. Gracias, Karen Cabrera. Muchísimas gracias. Dice Antonia Vázquez, qué bonita historia, me gustó mucho. Sí, la verdad, a mí también me gustó mucho esa historia. La voy a poner aparte, la voy a segmentar y la voy a poner como la historia del joven que ayuda a las personas perdidas. Relato real. Y yo con mi niño indefensa, yo tenía como 23 años, 22. Y luego para acabarla ya me di cuenta que yo estaba embarazada de otro bebé. O sea, yo andaba embarazada y con este niño de 2 años, pero todavía yo no me daba cuenta que yo estaba embarazada. Y de hecho, pues por eso regresé con mi esposo. Pero yo cada que me acuerdo, yo le doy gracias a este ángel, que para mí fue un ángel, que me ayudó me ayudó. Entonces, es un ángel, exactamente, se convierten. En algunas religiones, yorubas, para los santos, en los santeros, los paleros, en algunas religiones y cultos les llaman santos, pero en otras les llaman ángeles, exactamente. Se convierten en los ángeles guardianes de la familia. Y bueno, a pesar de que no era tu familia, estabas tú en riesgo y él se dedica a eso. Oye, Gloria, muchísimas gracias por llamar, muy bonita. Esta segunda me gustó. Bueno, más bien fue el hecho de que te hayan salvado a lo mejor de una, pues sí, de perder la vida, porque no sabes qué te iban a hacer a ti y a tu bebé, la convierte en una historia muy, muy padre como para analizarla y emprender una búsqueda de este ángel. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a usted, Omar, y saluda a Magda. Gracias. Pues aquí estamos. No, muchas gracias. Buenas noches, Gloria. Buenas gracias. Noches, gracias. Chao. Vaquero Negro dice: espera, ya aquí tengo unos propios, ya no caben. Me gustaría escuchar la historia de Vaquero porque de verdad está viendo cosas que no veía antes de perder la vista. Está muy extraño eso. Dice: ya doy, yo tengo aquí un desastre. Ojos de Miel dice, sus bebés, gran bendición que traía con ella. Sí, que no invite, gracias. Escuché historias de él en TikTok, dice Luna. Ah, si pueden pasarme por ahí, compartirme. Vamos con la siguiente llamada de esta noche. Está muy bueno el programa, Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llamas? Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, soy tu amigo Vaquero Negro, ¿cómo estás? Ay, cabrón, Vaquero, no manches, casi me haces brincar de la silla. Habla más, yo sé que eres luchador, hermano. Pero háblame con cariño, güey, tranquila, no, hermano, gracias por el tiempo, a toda la audiencia, la familia Sin Miedo, a Magda, a todos. Te invoqué. Aquí estoy. Bájale tantito el volumen a Vaquero, que me va a romper los... Ya, puedes hablar así con confianza. Ya me separé el móvil un poquito, ya, perdón. Me espantaste, Vaquero, dices. Gracias por el espacio, gracias por tanto ánimo, este tiempo ha sido complicado. Chéquenme allí que se está metiendo la llamada. Se está metiendo otra llamada, por favor. Gracias. Es que no se oye. Vaquero, bueno, somos amigos desde hace ya añitos. Y años, exactamente. No nos conocemos en persona, solamente nos has apoyado mucho, siempre estás con nosotros. Casi, y te voy a decir una vez casi. ¿Te acuerdas la vez que estabas usando la aeronáutica? Aquí por Soriana, de Eje 7, ¿te acuerdas? Ajá, claro. ¿Estabas para mí? Yo me quedé a 10 metros de alcanzarte. Wow. A ese nivel. Nos hubieras mandado un mensaje. Iba sin móvil, me quedé a otra. ¿Se cortó? Rápido, antes que nada, gracias a ti, Sin Miedo, okay. A Magda, a todo tu equipo. Este tiempo ha sido una catarsis, literal. Claro. Después de estar en cierto lugar, ¿no? En cierto espacio. Sí. Quedarme ciego por un golpe de trabajo extrañísimo, porque me caí de la nada, te lo juro. Wow. Y pues me quedé ciego de ambos ojos, ¿no? Claro. Y han pasado cosas extrañas. De hecho, ahorita que se te fue a ti la imagen de las pantallas, en mi pantalla también pasó algo similar. Sí. Y aquí en tu casa tengo algunos visitantes, ¿no? Ajá. De hecho. Claro, sí me has comentado. Lo descubrí a partir de esta recuperación. Pero bueno, aquí estoy, amigo. Oye, quería que hablaras porque me comentaste en un Messenger o en un WhatsApp hace tiempo. En un Messenger, creo. Ajá. Sí. Que habías perdido la vista y que escuchabas el programa
sin verlo y que a veces te pasaban cosas en tu casa. Y ahora que recuperaste la vista, que gracias a Dios que la recuperaste de verdad. No sé si de los dos ojos ya tienes visión, pero espero que estés mejorando día con día. Y me dijiste que ay, por favor, Betty Martínez, la pueden bloquear, por favor, de una vez. Me dijiste que empezaste a ver ahora ya entidades paranormales, ya tienes fenómenos paranormales. ¿Cómo fue esto? ¿Fue trasplante o nada más fue recuperación? Te cuento, de hecho, yo desde niño, te había contado antes, yo siempre tenía muchas cosas, ¿no? La espalda quemada, garras y todo, ¿no? Desde niño. Sí. Un tiempo mis padres me llevaban a curaciones, esas de niño que te mandan, ¿no? Ya sabes que nadie entendía. Y pasó. Me quedé sin vista, y aquí en tu casa, pues me hablaban al oído, me jalaban las cosas, me agarraban de la mano si iba al baño, si me iba a chocar con la pared, porque literal perdí todos los sentidos, más que el oído tenía, ¿no? Ojo. Claro. Pero bueno, tranquilo, me acostumbré, ¿no? Sí. Me opero de el único ojo que se pudo salvar, el izquierdo, me ponen un lente intraocular, de hecho aún estamos en tratamiento, veo borroso, pero ya es luz, ¿me entiendes? Ya me puedo defender por sí mismo. Bueno, como sabes, yo vivo solo, mi actividad pues va a cambiar en ese tiempo. Sí. Y hay una experiencia que te voy a contar. Me opero, ¿no? Me voy a la operación, fue operación de lente intraocular, muy complicada, muy delicada, pero se pudo hacer. Okay. Llevo aquí a tu casa, con la persona que me ayudaba, que me ayuda, ¿no? Una persona que me hace la limpieza, que me acompañó. Llegamos aquí a tu casa, yo ya venía del hospital, borroso y lo demás. Me quitan aquí en tu casa el parche, el parche de la operación, el parche que te pone, ¿no? Después de 24 horas de haber operado. Y exactamente enfrente de mí veo una señora chaparrita, literal, haz de cuenta una visita. Wow. Vestida de blanco, cabello largo, chaparrita, ¿no? Y me quedo extrañado. Y me dice la señora que me estaba cuidando, ¿qué te pasó? Le digo, no te vayas a espantar, enfrente de mí había una persona, una persona translúcida, o sea, no clara, pero así como, ¿cómo te explico? Entre transparente y no, un espectro. Literal. Literal, enfrente de mí. Ajá, por decirlo así, pero con levita, la bata blanca, el cabello blanco, una señora ya grande, chaparrita, ¿no? Okay. Y la señora que me cuida se espanta. Digo, ¿qué te pasó? Es que mi mamá falleció hace un mes y mi mamá es como me acabas de comentar. Wow. Y yo, perdón por el cabrón, perdón. No hay yo me quedo. Le digo, pues creo que era tu mamá que está contigo y yo la acabo de ver enfrente de mí. Claro. Y pasó ese tiempo que estuvo conmigo aquí en casa conmigo, sobre todo por la convalecencia. La señora estaba aquí presente, daba vueltas por la mesa. Ella se quedaba aquí conmigo y me decía, es que, oye, ¿tú te paraste en la noche? Y yo, pues, ¿cómo? No puedo ni mover. Claro. Es que hay gente en tu sala. Le digo, no te espantes, déjalos, no pasa nada. Y ahorita aquí en tu casa, de repente siento que se me asoman así por la... tengo un cuarto, una recámara con cuatro televisión, y se me asoman, y se meten, y se van, y pasan. Yo ya me acostumbré, honestamente, ¿no? Sí. Pero tengo muchas visitas. Muchas visitas, de hecho, tengo una dálmata, un perro, si la escuchas, no hay nadie, está en la sala justamente, porque también me imagino que lo siente, ¿no? Claro. Y sí, son mis experiencias, hermano, y no me espanta, me gusta, sí. Me encanta todo esto, pero es un nuevo mundo, ¿eh? Claro. Es un nuevo mundo, literal. Oye, aunque aún seguimos. ¿Por dónde vives? Uh-huh. Por Metro Zapata, Corona del, cerca de Plaza Universidad, tienen su casa. Gracias. De hecho, te digo, estaba muy cerca el día que anduviste con la aeronáutica, con la aplicación. ¿Te acuerdas que te aparecen en Soriana? Sí. Que te mandaba por un punto. Es que ya atrás de Soriana, te mandaba ahí porque ahí se cayó un edificio en el temblor del 17. Murieron como 80 personas ahí. Wow. Atrás de donde estabas tú. Sí. Y yo pasé por ahí y dije, te alcanzo y no. Te moviste, creo que para el eje 6, ¿no? Había, no sé, por allá. Sí, porque Randonáutica no fallaba, tiene algo muy especial. Algo parado atrás, se cayó un edificio, es más, un chavo que yo conocí ahí, que ahí había una tintorería, murió al regresarse a apagar la caldera. Si no hubiera sido una explosión, de una cuadra, ¿eh? Salvó a gente.
Él se regresó y estaba afuera, se regresó y salvó a todos los que, bueno, todos los de la zona, porque era una tintorería, imagínate la explosión que hubiera sido. Sí, sí, tremendo. Y es creo que está ahí también la noticia todavía, es ahí en Eje 7, casi División. Okay. Ese edificio, eran dos, ya, se fueron para abajo juntitos. Wow, qué fuerte. Y quiero agradecer a todos los Fans Sin Miedo, porque créeme, aunque no los veía, al escucharlos para mí es un impulso al alma, ¿no? Seguir adelante. Ahí vamos, aún faltan otras operaciones, ahí vamos poco a poco, pero bueno, ya es una ganancia enorme. Y aparte, aunque nada me quede con un solo ojo, ¿no? Pero para atrás nunca. Y te voy a contar algo, no sé si tenga tiempo rápido. Dime, vaquero. Dime, bueno, vaquero, ¿eh? ¿Te acuerdas? Dime, como mi canción, ¿no? Porque esa es mi canción que me la regaló la dinastía, de hecho. Sí. De derechos propios. Ah, porque vaquero es famoso y estuviste enamorándonos también, ¿verdad? Sí, y si Dios quiere, por ahí otra vez hay un proyectito, ojalá. Qué bueno, qué bueno, hermano. Pero bueno, ¿te acuerdas el día que estabas con el gran unicornio negro? ¿No? Sí. Que estaban en una que era como adoración, velación de la niña. ¿Te acuerdas? Claro, en su santuario. Exactamente. Yo nunca he sido de la religión, pero tampoco nunca he ofendido, ni mucho menos, ¿no? Ese día aquí en tu casa, yo me le puse a hablar. Ajá. Uh-huh. Niña blanca, ayúdame para conseguir el recurso, para la operación. Sin ser ¿cómo se le puse la palabra para no decirla mal? Creyente. No, es que no quiero tampoco decir palabras que no. Le dije, ayúdame, que alguien me ayude a empeñar un lo que tú sabes que estoy haciendo, ¿no? Sí. Para tener el recurso para operarme. Yo te prometo anunciar en tu nombre como un acuerdo, una manda, ¿no? Cada diciembre llevar a todos los niños de los hospitales un refrigerio en tu nombre, o sea, cosas por el estilo, le prometí. Sí. ¿No? Ayúdame. No he sido tu seguidor, como se puede llamar, pero te respeto y sé que eres muy, 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 ayudas a la gente que lo necesita, ¿no? Al día siguiente, Omar, me llama un pariente lejano. Sí. Oye, me interesa tu departamento de la Cruz, te lo empeño para el gasto de tu operación, de la primera operación. Wow. ¿Sí? ¿Sí? A las, ¿qué te gusta? 8 horas en la mañana del siguiente día, literal. Y eso fue como me empecé a operar, porque sabes que hago unas rifas y por ahí, y todo sigue, ¿no? Porque esto es algún costo, algo complicado, claro. Pero aquí seguimos. Esa es mi experiencia con la niña blanca. No tengo una imagen. Yo me acuerdo que tú decías que te la tienen que regalar, ¿no? Para que sea más poderosa. Claro. No tengo ni miedo y, bueno, no tengo la oportunidad. Pero la promesa que le hice es cada diciembre, cada ir a ayudar, como siempre lo hacía, y ahora más en su nombre, a gente que lo requiera, un refrigerio, un cafecito, una tortita a los hospitales, y ese es el plan también. Pero es una experiencia que me quedé, wow, ¿me entiendes? O sea, así como, ¿en serio? Oye, vaquero. Mándame. Y digo, esto está muy padre porque, bueno, al no ser devoto, como dice el de la Prieta, a no ser un fanático, no ser un seguidor, tú le pediste con fe, le pediste con fe y te lo dio. Exactamente. Como le puse, ayúdame para alguien que me pueda dar el medio, o sea, no regalado, no, tampoco. Y un familiar, si quieres, lejano, olvidado, lo demás, me interesa tu departamento de Veracruz, te lo empeño por cuánto ocupas. Le dije, no, pero ahorita nada más la primera operación que me urge, ¿no? Uh-huh. Y listo, pum. Al siguiente, ya tienes dinero, dije, wow, o sea, me quedé y dije, no, y hay gente que le he contado, ya sabes lo que dicen de eso, no, te vas a enfermar y. No, es que esto no es por ahí. Para nada. Esto no es por ahí. Esto no es por ahí. O sea, si tú le juegas mal, pues me imagino que te va a castigar. Es como todo. Es como todo. Si tú le pides a la Virgen de Guadalupe y sigues pecando y sigues pecando, te va a ir mal en la vida. Pero si tú vas por un buen camino, no va a pasar nada. Oye, vaquero, ¿no? Ayudándote un poquito, ¿sigues con tus rifas? ¿Qué estás rifando ahorita? Ahorita tengo una pantalla de 5 pulgadas, el boleto está realmente creo económico, una pantalla de 5 pulgadas, vamos a juntar 100 boletos, apenas le damos 10, no me da pena decirlo, ¿verdad? No pasa nada. ¿Cuánto cuesta el boleto? El boleto cuesta $400 un boleto, o 2 por 600, o el equivalente en dólar estadounidense. Ok. Es una pantalla nueva, es una TCL, 65 pulgadas, 4K, Roku integrado,
creo que por ahí pasó la imagen, ¿no? Hasta está en mis redes sociales también la imagen. Okay. Y todo legal y transparente, o sea, literal, o sea, a mí nunca me ha gustado hacer, y menos en este tipo de cosas, ¿no? Oye, déjame hacer un anuncio entonces, aguántame tantito. Todos los que estamos aquí, estamos más de 1,000 personas en todas las redes, más de 1,000 personas. Yo sé, hermano. La página de Vaquero Negro, pues ya saben que es Vaquero Negro, pero creo que es Vaquero, ¿cómo es tu página de Facebook? ¿O dónde te están contactando, Vaquero? Por el WhatsApp, de hecho, puse ahí el WhatsApp, ese es un WhatsApp público del personaje, literal. Es el, no sé si lo puedo pasar al aire. Lo, ¿o tú lo tienes? ¿Tenemos oportunidad de poner algún título? De hecho, tengo la imagen de la rifa, si quieres te la mando. Mándamela por WhatsApp. La imagen de la rifa, por favor. Gracias. Omar, un dato para donarle algo. Ahorita es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la buena acción de la noche. Y espero que me apoyen con Vaquero Negro. Si no pueden comprar el boleto completo de la rifa, porque son 400 o 2 por 600, háganme un favor, lo que le puedan donar. Lo que le puedan créanme donar. Que familia sin miedo, todo suma gracias. Y de verdad, yo no soy una persona que nunca me ha quedado de las manos cruzadas. Habrá tiempo de retribuir a alguien más de corazón esta ayuda, porque es una cadena de favores, ¿no? Y créanme que, y más con lo que he vivido, de verdad, yo esperaré que nadie pasara por esto, pero si alguien lo pasa después, echarle un montón todos y también apoyar a otra persona, ¿no? Por supuesto. En una disculpa a todos los que están esperando llamar o quieren alguna historia, pero creo que esto es más importante, ¿no? Esta es la magia de Sin Miedo, esta es la magia de la familia sin miedo. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos cambiado el tema por escuchar personas que tienen alguna enfermedad fuerte, por apoyarlos? Se han apoyado a mucha gente, nada más que nosotros no nos gusta decirlo, no nos gusta decirlo, pero dice, ¿tiene PayPal? ¿Tienes PayPal, Vaquero? Sí, sí tengo PayPal, tengo de hecho cuenta en Banco Azteca, Western Union, todos los medios posibles tenemos esas opciones, de hecho tengo cuenta en BBVA, Azteca y ¿mandaste la imagen? No, mándala, permiso porque apenas mándala por WhatsApp, por favor, y te la voy a distribuir en nuestro WhatsApp para que ustedes entren al WhatsApp de la familia Sin Miedo, manden a cualquier página de Facebook, quiero entrar al WhatsApp. Y allí nos ponen, Omar, ¿nos pasas el PayPal? Sí, ahorita vamos a poner una imagen, quiero que capturen pantalla. Que eso, fíjate que PayPal me bloqueó un poquito, ¿eh? No sé qué pasa con PayPal, algo me mandó raro ahí, de hecho, la otra vez. Los que no puedan comprar, pero, les repito, lo que puedan, lo que sea su voluntad. Esto es cierto, conozco a Vaquero, he estado al pendiente, hemos compartido sus posteos, y realmente pasó por una situación que no se le decía a nadie, y ahorita qué bueno que ya se está recuperando. La red social, bueno, pues es Vaquero. ¿Cómo se llama tu canal de Facebook? La página oficial es Vaquero Negro Original, porque lo cambié porque ya también tengo clones, ya sabes, nunca falta la gente más peligrosa. Sí, claro. O el Facebook es el personal que está lleno, lógico. La página de Facebook es Vaquero Negro Original, como Vaquero. Se le puso. Okay. Y si tienes dudas quién soy, no es una referencia que a veces mencione mucho, váyanse a YouTube, programa Enamorándonos, donde estuvimos y esperemos estar. O en la lucha libre. Gracias a Dios tengo esta profesión, que no me arrepiento, pero ahí estamos. Soy el mismo, porque mucha gente dice, ¿eres el mismo que salió? El mismo, con defectos y virtudes, como debe ser, ¿no? Vaquero luchó en la vida y luchó también en el ring, y entró al Azteca, ¿no? Estás en la misma empresa que yo. Exactamente, de hecho todavía tengo contrato todavía con ellos. Sí, claro, está en la misma empresa que yo, es compañero de trabajo. Y yo apoyo, dice Yado, todos creo que pueden apoyar con algo, de verdad, cómprenle sus boletos, ahí está, miren, les voy a decir, gran rifa a beneficio, $400 mexicanos, $25, pantalla TLC de 65, Smart Roku 4K HD. A mí la verdad no me importa la pantalla, yo creo que apoyar es más importante, pero qué bueno que lo estés haciendo tú de esa manera, que estés dando algo a cambio. El motivo de la rifa, de hecho, déjame nada más leer tu post y ahorita seguimos platicando, Vaquero. Por favor, mira, el motivo de la rifa, dice, es costear parte de la operación post-operación de Vaquero Negro. También se aceptan donativos, lo que les comentaba. El pago de los boletos se puede hacer por transferencia electrónica, depósito bancario y otras apps.
Para más información al WhatsApp, y esto es muy importante que le tomen captura a los que van a apoyar, al 56 44 42 68 80. Repito para todos, 56 44 42 68 80. Gracias por su apoyo y participación, y yo agregaría buena suerte. Y también muchas gracias por esa donación que van a hacer ustedes. Yo sí apoyo sin comprar boletos, dice, quiero dos boletos, dice Yado. Gracias, Omar, yo ya tengo la captura. De verdad, no saben cómo la vida da de vueltas, y en este momento podemos apoyar a alguien que posiblemente en el futuro nos apoye. Ahorita tenemos lo necesario, a veces no. Dime, vaquero. Comentar algo muy chistoso, ¿no? A mí me han comentado, ya sabes cómo son las redes sociales, Facebook, etc. Sí. ¿Cómo es posible que tú pidas recursos y eres, entre comillas, figura pública, como nos llaman, ¿no? Porque yo nunca me he sentido así como uno más o uno mejor que otros, no. Siempre he sido como toda la gente, con otras capacidades, otras cualidades y otro oficio, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que tú necesites recursos si tú debes ganar mucha lana? No, no es así. ¿Así estoy? Sí. Realmente, yo creo que hay gente que, ya sabes, la más vigorosa. Y de verdad, a toda familia sin miedo, no lo digo de dientes para afuera. Muchas gracias. Perdón. Échale, échale, vaquero. De verdad, créanme que la vida es una ruleta. A veces estamos arriba, estamos abajo, y créanme, corazón, yo saliendo de esto, a la gente que lo requiera, echarle un montón, apoyar, lejos de, o a un costado de mi manda, mi promesa que hice la niña blanca, que te juro, no la conocía como tal, me ha dado muestras de que se puede. Y te digo, Mar, a ti gracias, a Magda gracias, porque aunque no lo crean, ha sido una motivación. Créanme que en mi tiempo en casa, porque llevo 3 años sin salir de casa, por obvios motivos, escucharlos era decir, sigo vivo. Déjame la captura. Pasé por, hijo. Pasé por depresión. Claro, claro. Pasé por suicidio. Pasé por todo lo que te puedas imaginar. Sí. Pero poner una transmisión en vivo o regrabado era decir, afuera hay gente que sigue viva como yo y vamos a darle para adelante. Es un dato que nunca voy a olvidar. Si te fijas, por ahí me puse un tiempo vaquero negro sin miedo, pero YouTube me lo borró, ¿no? Sí. Y no fui yo, ¿eh? Son normas de la comunidad. Oye, un favor, vaquero. Dicen el correo afiliado a PayPal, Cecilia. ¿Puedes decirlo puedes decirlo despacio y repetirlo dos veces para que sepamos el correo afiliado? El correo asignado a PayPal es así todo junto, vaquero negro luchador, puntito, minúsculas, arroba gmail.com. Repito, vaquero negro luchador, arroba gmail.com. Vaquero negro luchador, arroba gmail.com. Esto no es una comisión para mí, esto no es absolutamente nada pagado, es de corazón lo que estamos haciendo esta noche aquí en el podcast de Omar Cruz Paranormal. Sí se puede pagar, sí se puede pagar a otras personas, porque siempre hay gente que necesita ayuda, y créanme que si en mí está, como lo he dicho, más adelante, ahorita obviamente estoy en un tránsito yo, pero apoyar. Y de hecho, te comento algo muy rápido, una experiencia muy rápida, porque me acordé de Magda, esposa, le damos un fuerte abrazo. Sí, claro. ¿A quién crees que me vino a visitar en mi tiempo de convalecencia? Una persona que también ya falleció, se llama Magda Rodríguez. ¡Oh, la productora! Exactamente, mi productora. Claro, la productora Magda. Exactamente. ¿Cuando estuviste en Televisa? En TV Azteca. Perdón, cuando estuviste en TV Azteca, perdón, sí. Magda, me vino a visitar. ¡Wow, qué chido, qué chido! Oye, fíjate que pues como dicen, a veces estamos y a veces no. Yo espero que los que están aquí ayuden, y son operaciones caras. Son operaciones muy caras. Con lo que puedan, desde un peso, 50 centavos, créanme que todo es un cochinito, todo. Sí, todo, pero todo. Ojalá que sea con más, de verdad. Yo conozco a la familia Sin Miedo, no es la primera vez que hacemos esto. Y yo conozco a la familia Sin Miedo que se suma, ¿eh? Se suma, y tú eres uno de ellos y desde hace años. O sea que, no, de verdad no me pesa. Yo también voy a poner ahí mi granito de arena, como todos. Gracias. Como todos los que lo van a hacer. Vaquero Negro, muchísimas gracias por haber llamado. No, sigo pendiente de ustedes, lejos de esto. Soy un admirador también de tu trabajo.
antes, ahora y en el futuro, como siempre lo hemos dicho. A Magda le mando un abrazo respetuoso. Gracias también por apoyarte a ti y a todos. Y a todos tus admin y todos, de verdad, cuenta conmigo con un amigo incondicional. Fuera de que el personaje, el que está bajo de la máscara, también se los agradece. Y los dos somos fieles a ustedes. Vaquero Negro, Vaquero Negro Oficial, no, Vaquero Negro Original en, no, cierto, perdón, Vaquero Negro Luchador, ¿verdad? Mira, te repito, el correo de PayPal es Vaquero Negro Luchador, @gmail.com. ¿Tu página? La página, Vaquero Negro Original. Ajá. Vaquero Negro Original. Y el WhatsApp, que lo contesto yo, directamente y sin tapujo. Yo contesto el WhatsApp nada más. Ok. Dice Omar, ¿es Luis Castillo? ¿Eres Luis Castillo? Sí. Sí, Luis Castillo. Es que obviamente va a salir tu nombre en... Claro, sí, porque está identificado. Sí, claro, sí, sin problema. Es Luis Castillo. Para los que ya están haciendo sus donaciones, se los agradezco mucho. Entren a la página de Vaquero para que vean que esto es completamente real. Ahí están fotos atrás y atrás y atrás. Se van a dar cuenta del progreso. De verdad, de verdad. Muchas gracias, Yesenia Puente. Muchas gracias a todos los que están donándoles. También Blanquita, mira, ya está por allí. Dice, le dejé la pista a Omar que me perdía, de que no me perdía ninguna exploración, sobre todo el de las brujas de Juventino. Me quedé con ganas de ir a una exploración de ellos. Ya no haces exploraciones. No, Yes, ya no hago exploraciones. Dice, mis mejores deseos para usted. Dios lo cuidará y saldrá de esto. Tenga mucha fe en Dios, dice Ariayay. Tengo una historia, María. Ok, vámonos con la última llamada. Muchísimas gracias, Vaquero. Ya está allí. Vamos a poner... datos de cuenta, lo demás por WhatsApp, con toda confianza, ¿eh? Algún dato de cuenta, lo demás, por ahí se los pasamos. Muchas gracias. Y la siguiente historia la escucharemos con todo el gusto del mundo. Claro, aunque me espantan un poquito las manos. Me dicen que son esas manos, pero están padrísimas. Gracias, Magda. Gracias, gracias, Vaquero. Buenas noches. Pongan por ahí otra vez, por última vez, los que no pudieron tomar captura, el banner de Vaquero. Y en arriba del banner de Vaquero, sí, ponlo. Y arriba a ver si cabe el teléfono para que nos llamen. La última llamada que vamos a tener esta noche. Recorrimos un poquito el horario, puesto que tuvimos un problemita familiar. Afortunadamente está saliendo todo muy bien, pero nos fuimos como unos 20 minutos, todo lo estamos reponiendo. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Apoyen a Vaquero Negro, de verdad, miren. Hijo, si entren a su perfil y les van a dar ganas de apoyarlo. Entren a su perfil, por favor. Se llama Vaquero Negro Oficial, no, Original. Vámonos con la siguiente llamada, quitamos ya el banner entonces. Muchísimas gracias, hagan sus capturas. Y buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Con Laura Flores desde Chicago. Laura Flores, ¿cómo estás? Mira, como la actriz. Bien, muchas gracias. Laurita. Quiero contar una historia así rápidamente. Ok. Para aquellos que no creen también aquí en Chicago existe lo paranormal. De hecho, yo lo he palpado, lo he vivido muchas veces, en varias ocasiones, pero quiero contarlo acerca de una casa que renté. Ok. Renté la casa completa y ahí estaba yo con mi esposo, con mi niño chiquito que tenía algunos 4 años. Vivían mis 2 hijos y un primo hermano. Entonces, yo empecé a sentir cosas así como que alguien me miraba, me metí a bañar y yo sentía como que alguien me miraba, me movía en las chapas de la puerta. Y en la noche también me movían las chapas de la puerta cuando iba al baño. Y yo pensaba que alguien se había levantado para ir al baño, pero cuando yo iba a revisar las habitaciones, no, todo el mundo estaba durmiendo, no era nadie. Empecé a sentir como que, oye, esto es algo que no es normal. Okay. Entonces, normalmente aquí cuando ellos se iban, yo trabajaba, llegaba a casa como ya después de la madrugada, porque trabajaba de mesera, y en la mañana los niños iban a la escuela, y los demás que eran grandes, pues se iban a trabajar. Ajá. Y yo sentía como empezaba a oír muchos ruidos en la cocina, como
que agarraban los trastes y los tumbaban, ay, no, yo estaba muy asustada. Después puse una Biblia así como en las escaleras, porque fui y le dije a una amiga y me dijo, no te asustes, ponle una Biblia ahí en las escaleras. No, ¿para qué quieres? Fue peor la manifestación. Como dicen por ahí, ¿verdad? Que a veces el diablo le vamos a llamar por su nombre, que él se sabe la Biblia completa. De hecho, y sí. Y uno se la pone ahí, pues, inocentemente, y esto se alborotó más. Uh-huh. Y después, pasó que en una ocasión un niño, el más chiquito, de repente se me perdía y se me subía al ático arriba. Pero arriba estaba oscuro, pero había un cuarto muy grande. Pero yo cuando iba subiendo las escaleras lo escuchaba que él platicaba, como jugando con otro niño. Y yo le decía, ¿con quién tú platicas? Con mi amiguito, me decía, aquí está mi amiguito. Ay, yo decía, esto no me gusta nada. Porque estaba oscura, él jugaba con su amiguito. Y así pasaban las cosas. Entonces en una ocasión llego yo de trabajar y me dice mi esposo, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto aquí lo que se está moviendo. Y le digo yo, ¿por qué? Dice, no, dice, estaba yo acostado y se me montaron encima, dice, y no me dejaban moverme ni para un lado ni para otro. Y dije, ay, pues es que ahora sí que no sé qué será. Y al otro día me vuelve a decir, ¿sabes qué? Que me puse al niño en mi pecho para ver si así ya no me lo volvían a hacer, y me lo volvieron a hacer. Wow. Y después estábamos bien, bien asustados. Y en una ocasión ellos no estaban, se fueron. Fueron los niños al parque y los grandes salieron por otro lado. Y yo me quedé descansando. Ese día yo descansé y me quedé dormida. Y me recuerdo que sonó mi teléfono. Y cuando sonó mi teléfono, pues yo lo quería contestar, pero lo que estaba viendo enfrente de mí yo no lo podía creer. Yo estaba como paralizada porque yo veía un hombre alto, con sombrero, con bigote, y me estaba viendo a mí. Había una luz que le daba la luz a él, porque en realidad se puso oscuro todo y no había luz, estaba apagada mi luz. Pero había una pequeña luz que lo cubría a él, pero él se me quedaba mirando constantemente a mi cara y yo no sabía qué hacer, si contestar la llamada o moverme o quedarme quieta, porque estaba asustada, no sabía de a dónde había entrado esta persona, ¿verdad? Claro. Y entonces de repente ya cuando contesté, él se hizo así como para atrás y se desapareció. Y dije, ay, no, esto sí ya está muy elevado, claro. Muy sobrenatural. Era demasiado. Y luego pasaba, una vez mi hija pasó por el cuarto, justamente donde ella dormía, pasó para ir para la sala y ve a una señora en la cama de ella acostada. Y ya nos estaban pasando muchas cosas así. Y ya mi esposo dijo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, ya es demasiado. O sea, son muchas cosas, movimiento de cosas, se tiraban los trastes. Y veíamos y oíamos, y ese correr de las escaleras, que cuando no había nadie yo estaba sola, un correr de las escaleras y oía cómo caminaban arriba. Y yo dije, no aguanto esto más. Y me recuerdo que nos fuimos a vivir con mi hermano, y porque le contamos que pues que ya se estaban pasando, que ya hasta se montaban arriba de mi esposo. Y él dijo, sí, aquí quédense unos días mientras encuentran a dónde rentarse. No, pues sí, nos movilizamos rápidamente y ya no volvimos, no regresamos a esa casa, nos quedamos a dormir varios días acá con mi hermano. Entonces cuando regresamos fuimos ya en la tarde a recoger todo lo que teníamos que recoger, ¿verdad? Pero sí se sentían presencias, incluso ya cuando sacamos todo, que ya teníamos la troca bien llena de cosas, volteamos a ver para arriba a la ventana del ático y miramos cómo estaba una persona diciéndonos adiós. Wow. Y todavía lo platico y se me pone la piel chinita. Hubieras grabado algo. De verdad es una evidencia contundente. ¿Verdad? Fue algo que, entre eso tengo varias experiencias que les voy a ir contando, claro. Porque son varias.
Oye, ¿dónde, qué zona era de Chicago? Era como en la Fullerton, cerca de la Fullerton, pero en realidad la casa estaba como, ¿cuál era la calle? La Kimball. Era la calle Kimball. ¿Sabes tú que por ley en Estados Unidos, solo es en Estados Unidos y creo que en Francia, por ley, en el contrato que haces al firmar una renta o una venta de una casa, te tienen que decir si está embrujada o no? Te tienen que decir si hay eventos paranormales o no. Eso es por ley. El dueño tiene la obligación de decirte si la casa está embrujada. Esto no es una mentira, está legislado, es una ley. Y está en un artículo y está completamente ¿cómo se llama? Tú puedes preguntar, tú cuando firmas un contrato le dices, oye, la casa está embrujada, y muchos se van a sacar de onda. Pero los que ya saben si la casa tiene algo, te dicen, no, bueno, por favor, en el contrato ponme que la casa no está embrujada, Y puedes demandar. Esa ley, no sé si ustedes los que están aquí, está totalmente regulado, dice César TV. Sí, esta es una realidad. Ya ven que no me han escuchado bien, no se han aprendido muchas cosas. No soy maestro, se los he dicho siempre, pero les cuento cosas que están interesantes. Y entre esas cosas ya les conté que había una casa que le llaman la más embrujada de Estados Unidos. Se encuentra en Nueva York. Esa casa, la habitó 4 familias, de las cuales fallecieron familiares de esas familias por estar viviendo allí, porque los demonios las acababan con sus vidas de muchas formas. Y eso hace más de 100 años, 130 años aproximadamente. Y después esa casa se fue rentando, y gracias a esa casa en Nueva York es que se legisló, porque los eventos fueron comprobados científicamente, espiritualmente, energéticamente, con cámaras, con videos, todo. Y el Estados Unidos dijo que por ley, los real estates y todos los, ¿cómo se les llaman? Ahorita se me fue el nombre de estas personas que son los que te ofrecen la casa, te venden las casas, te rentan las casas. ¿Cómo se les llama? No me acuerdo cómo se les llama. Bueno, estas personas, a ver si me dicen por ahí, que no, todavía no me dicen, ¿verdad? Bueno, y los inmobiliarios, pero no me acuerdo, tienen un nombre específico en inglés, ellos tienen la obligación de decirte que está embrujada o no. Y si llega a estar embrujada y no te dijeron, ¡pum! Realtors, gracias Gloria Galván. Los Realtors o Realtors, no sé cómo se pronuncia, creo que son Realtors, ¿va? Realtors. Y Realtors, no sé pronunciarlo bien, pero bueno, ellos tienen obligación de hacerlo. Así es que para otra, cuando vayas a rentar o a comprar, dile que te firme que no está embrujada. Wow. No, y de hecho, sí, en 2 lugares aquí me ha pasado lo mismo. ¿Te puedo contar otra historia o ya van a cerrar el programa? Cerramos con tu historia, porque ya es creo 1:15. Cerramos con tu historia, con la última. Perfecto. Ok, esta historia es, yo trabajaba con mi tía. Mi tía, ella estaba criando prácticamente sola a sus hijos. Ajá. Porque mi tío era muy tomador. Y entonces estaba con él, pero mi tía era la que se encargaba de la casa, ¿verdad? De todos los gastos. Ella fue y rentó una casa, pero muy antigua, muy de esas casas, pues de las antiguas que tenían hasta su, ¿cómo le llaman? Caballerita. Uh-huh. Tenían su caballerita para los caballos, pero lógico que ya no estaba en uso. Entonces, ahí sí se sentían cosas así como, presencias raras, o como que algo que te estaba. No querías ir al baño, porque de hecho el baño estaba allá en la donde estaba el lugar de los caballos, hasta allá, ya ves que hacían su
su casita de madera y luego su hoyito, así algo, un baño de los antiguos. Ajá. Y empezaron a escucharse y a verse, hasta verse cosas. En esta ocasión, mi tío, que es el esposo de ella, estaba dormido cuando dice que empezó a moverse como la cortina. Ah. Y luego vio a un señor que traía como un gabán, que le decía con la mano, sígueme, y se lo llevaba hasta la corrediza, pero mi tío no fue, o sea, lo devisó. Entró por la ventana, caminó y se fue hasta donde estaba la caballerita, pero no pisaba el piso. Entonces ahí le decía que lo siguiera hasta ahí, empezaba a arder, empezaba a una llama de fuego a arder. Entonces ya otro día mi tío amaneció bien enfermo, del baño, le dieron muchas ganas de ir al baño, ¿verdad? Del susto que tuvo. Ajá. Entonces mi tía empezó pues a decirle a otro tío mío lo que había pasado. Entonces ya le dijo mi tío se dedicaba a eso, como a cavar, a buscar lugares que tuvieran dinero, supuestamente. Y okay. Entonces vino ya mi tío y sí, trajo su aparatito y sí marcaba el aparatito. Allá andaba yo tenía como unos 15 años. Y sí, empezaron a escarbar. Pero la tierra así como que se iba la palita, el pico, eso muy, y luego topaba como con una, como si hubiera un cajón o algo. No podían llegar a él, pero de repente a los laditos empezaron a excavar a los lados y lo que sí sacaban eran ollas, cosas antiguas. Eso sí, yo lo vi con mis ojos. Claro. Sacaron cosas antiguas, sacaron hasta miel embotellada, y por cierto que la miel estaba buena, en buen estado. ¿La miel? Yo no sé si se va a perder o algo, pero estaba en buen estado la miel. ¿Sí sabes cuánto dura la miel en buen estado? Sí. ¿Cuántos años crees que dura la miel en buen estado? No tengo idea. Hasta 2000 años. Buah, bien, buah, bien, bien, se empieza a degradar, pero han encontrado miel en tumbas egipcias que es comestible, ya no está en su total grado de calidad, pero la han probado, la han comido y todavía sirve, y te hablo de que hay pirámides que tienen 20.000 años, de 14.000 a 20.000 años de antigüedad, así es que no me sorprende lo que me estás diciendo. Wow. Bueno, te voy a seguir contando. Claro. Entonces, perdón. Sacaron ollas, sacaron objetos, sacaron diferentes partes como de cocina, yo no sé por qué. Diferentes cosas que ya ha pasado tanto tiempo que ya no me recuerdo. Pero de lo que sí me acuerdo exactamente es de la miel. Bueno, lo que pasa es que ellos siguieron cavando y topaban con ese cajón, lo topaban, pero no pudieron nunca llegar a él. No sé por qué, no lo pudieron llegar a él, por más que le escarbaban y le escarbaban, lo topaban, lo oíamos porque se escuchaba el tope del cajón, pero nada. Bueno, pues pasó el tiempo, mi tía se mudó de ahí y llegaron otras personas bien pobres a vivir ahí, pero pobres. Porque le rentaban, era una casa de esas antiguas. Uh-huh. Y de eso pues, pero de repente ellos resultaron bien ricos. Lo encontraron. Joven. Era para ellos. Era para ellos. Era para, sí. Y sí, dicen que se hace carbón el oro, el dinero también carbón, los lingotes, los centenarios, y cuando no es para ti, que es algo que tiene artículos, se va enterrando. Por eso dicen, no escarbes, porque se te va, si no es para ti, se va a enterrar y se va a ir hasta el fondo. O sea, se va enterrando así literalmente, físicamente se va hundiendo. Es muy extraño, pero es cierto, yo te creo. Y esta historia la he escuchado muchísimas veces de gente que ha encontrado carbón o se le entierra, nunca lo alcanza, o se llena de agua también. Se llena de agua y ya no pueden continuar. Wow. Pues tengo muchas historias, como te digo, ¿verdad? Pero
Ahorita ya dijiste que era la última, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, sí, mi abuelo tenía tierra y era más o menos de dinero mi abuelo. Y un día le dijo a mi papá que tumbara ese árbol y lo quemara. Y le decía a mi papá, no, papá, sirve para la canoa, para hacer canoa para las vacas, no lo queme. Y le dijo mi abuelo, no, que ya te dije que lo queme. Está bien, lo quemó, porque mi abuelo era bien duro. Ajá. Y al otro día, ¿qué crees? Que amanecen unas planchotas de oro y de plata. Así, ya derretido. Y le dijo mi papá, ya ve, yo le decía que no lo quemara. Ajá. Y eso pasó ahí en la manzanilla de la Pajarita. Órale. Pues muchísimas gracias por tu llamada. Vamos a cerrar con esta emisión. Es el sexto uh-huh. podcast Omar Cruz Paranormal, parte 2, porque tuvimos que cortar. Así es que les agradezco mucho. Agradezco tu llamada también y estás cerrando con lingote de oro esta transmisión. Te agradezco mucho. Y voy a seguirte contando. Va, sí. Tú sigue llamando, de verdad. Vale, hasta luego. Muchas gracias, saluditos y buena noche. Pues ya estamos en la recta final, ya estamos terminando. Muchas gracias por sus donaciones. Muchas gracias por sus estrellas. Tenemos activadas, sí se activaron las estrellas hoy. Tenemos activadas las estrellas. Los que gustan dejar su granito de arena también aquí con las estrellas, es hora de hacerlo. Así es que dice, ni hablar con las exploraciones, Omar, aquí seguiremos apoyándote el podcast. Muchas gracias, Jess. Gracias, SMH, dice, mensaje cancelado. No sé qué habrá dicho. Saúl Ramírez dice, yo conocí a un señor que derrumbó una casa vieja y la escarbó y se hizo millonario. Estuvo chingón su caso del don. Blanquita Peque dice, gracias familia, sin miedo por su apoyo. Chelita Torres dice, buenas noches a todos. Muchas gracias Blanquita, muchas gracias Babo, muchas gracias a todos, a la comadre también, muchas gracias a todos los que han apoyado. Yesenia Puente aquí dice, SMH llama y pregunta directamente. No sé qué preguntó SMH. Una disculpa. Buenas noches a todos, dice Chelita Torres. Muchas gracias. Y aquí seguiremos, si siguieras, dice, y aquellos tiempos, dice Ilse Vázquez. ¿Cómo estás, Ilse? Te mando un saludo, un abrazo. Roberto Ramos desde California. Agente de ventas, dice Manuel Arroyo. Sí, lo de hace rato los Realtor. Y muchísimas gracias a hacértelo saber. Dice, buena transmisión, felicidades. Muchas gracias, Delfina. Buenas noches. Delfina, esperamos que llames en la siguiente emisión, en el podcast número 7. Esperamos tu llamada, de verdad. Es el primer en vivo que veo, Omar estuvo, así dice. Muchas gracias, Guadalupe, Liliana, muchas gracias, Florentina García, muchas gracias, Débora, Mor, Yazbek. Dice, buenas noches, Omar y Magda, familia sin miedo. Ay, de veras que aquí se pueden poner lo malo es que no se pueden poner a que se vayan saliendo automáticos. Gracias por sus office, Omar, como siempre, lo mejor para ustedes. Buenas noches, Delfina Frías. Me encantó, dice Oscar Blanco. Omar, saludos, muy bueno tu programa desde Argentina. Saluditos a nuestros amigos argentinos. Stephanie Guzmán, ¿cuándo vas a explorar con Paco y Lick? Hugo, no, ya no exploro, Stephanie Guzmán. Yo ya las exploraciones las dejé definitivamente. Yo creo que ya definitivamente lo que voy a hacer son Sedalmex. ¿Cómo estás, hermano? Andas por aquí. Luis Canadá también, mira, pura familia, sin miedo. Las exploraciones ya no son lo mío. Voy a hacer exploraciones privadas, pero las voy a grabar y voy a llevar aparatos para captar y poder tener esa evidencia, no de una hora, sino de varias horas o varios días en una locación, y se las voy a hacer en blogs. ¿Sale? Ilse Vázquez, mira, ahí estaba apareciendo. Necesitamos story time del por qué ya no vas a explorar. Estoy estudiando actuación, estoy estudiando cine, estoy la verdad es que Magda ya no me deja. No es cierto. Estoy estudiando, tengo un grupo de, hicimos un grupo de actores que les mando saludos a mis amigos, donde vamos a empezar a hacer unas producciones muy especiales. Aparte se va a, ya tenemos más canales, es un show lo que tenemos de transmisiones, los estudios, eso es cierto que estoy estudiando, es cierto. De hecho, ahí le mando un saludo a quien fue mi primer maestro, el señor Roberto Sosa, que es actorazo, el canijo, es muy bueno, lo quiero mucho y creo que me estima también. Y
Y también porque ya hay mucha gama de exploradores y yo creo que ya también es momento de darle paso a ellos y nosotros hacer este tipo de podcasts y blogs. Tenemos un VIP, dice, porque ya eres abuelo, dice. De hecho, les voy a ser sincero, vamos a hacer un VIP próximamente, a lo mejor en una semana y media, y también tenemos unos episodios que vamos a tener muy buenos, donde el primero va a ser, de por qué no deben de dejar la Ouija con el puntero. Muy cañón, muy importante, que les vamos a presentar próximamente en YouTube y en Facebook, ese tipo de cosas, experimentos y cosas que les van a gustar mucho, pero ya con estas cámaras que son profesionales, son cámaras que se utilizan en la televisión. Tenemos ya equipo profesional completo, como ustedes se dan cuenta, y vamos a empezar a hacer producciones fuertes y muy padres. Así es que bueno, por eso es el story time de por qué ya no soy explorador paranormal, pero sigo siendo investigador UFO e investigador paranormal. Sale, dice, se nota mejor calidad. Entonces, hicimos una inversión muy fuerte que realmente si nos ayudan o con la ayuda de ustedes se va a poder estar recuperando. Así es que las estrellas y las donaciones son muy, muy importantes y no para gastármelo yo, les voy a explicar. Esto ya lo saben, la familia Sin Miedo. Seguimos coleccionando cosas, comprando, no todos nos lo regalan. Seguimos comprando cosas. Tenemos ya cajas con cosas para próximamente abrir el Museo Omar Cruz. Entonces, es en un lugar donde van a poder ir a comer y van a poder disfrutar de cosas reales poseídas, que si ustedes gustan entrar a la cámara que va a tener esas cosas, bueno, vas bajo su riesgo, conocerlas de frente, todas las cosas poseídas que hemos comprado y nos han donado. Y también, bueno, pues va a ser un lugar que va a tener figuras muy interesantes de la historia paranormal y también de la historia UFO. Y una super sorpresa que va a estar al final de este lugar, donde ustedes van a entrar y van a decir, ¿qué es esto? Un lugar nunca antes visto en ningún lado, donde van a poder ustedes convivir directamente con todos nosotros. Y van a también aprender por ahí también a ver cómo se editan los videos de los canales que tenemos. Ahí van a estar los editores. Van a estar los editores y van a ustedes a saber o a darse cuenta cómo es un trabajo de un youtuber, de una persona que trabaja las redes sociales detrás de cámara. Así es que esperemos que 2 años máximo ya esté en funcionamiento ese museo. Es una inversión muy fuerte, muy grande, pero poco a poco lo vamos a ir logrando. Ahorita ya tenemos todo el equipo de producción y estamos agradecidos con Dios que nos permitió juntar todo este dinero para poderlo adquirir y pues vamos para adelante, ¿ok? Les agradezco mucho. Los que no han visto mis videos anteriores, hay muchos, hay más de 2,000. Ahí pueden verlos en YouTube y en Facebook. La neta, yo creo que sí se van a poner un buen susto y no van a poder dormir si ven muchos de los videos que tenemos. Así es que dice Patricia, ya te están entrando, afectando la machopausia. ¿Cuál es la machopausia? La andropausia, ¿verdad? Sí, dice, saludos desde Monterrey, sellado. Me quedaré viendo tus videos de las exploraciones de las cuales te conocí. Me gustó muchísimo. Suerte en tus próximos, Andrews. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Me retiro. Y cuenta con mi aportación en actuación cuando gustes, amigo. Sería un honor. Claro que sí, vaquero. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Ojalá que ya te estén escribiendo. Y voy a dar unos segundos. Tenemos por allí todavía el banner de vaquero para cerrar con eso, por favor. Para que le vuelvan a tomar captura. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a dejarle. Gracias, Alejara, miembro por 24 meses. De veras, háganse suscriptores del canal de YouTube. Háganse suscriptores del canal de YouTube. Tenemos todavía ahorita un minuto. Vamos a dejar la rifa mientras les digo qué beneficios tiene. Si ustedes se hacen suscriptores de YouTube,
Yo no les he dado nada desde hace mucho y no les desde hace meses, pero espero que ya este mes ya empiece a darles. Y me refiero a transmisiones exclusivas. Eso debo de dar yo, pero no lo he dado. Hay como 30, 40 videos nada más para suscriptores. Pero si ustedes se suscriben y pasamos un buen número de suscriptores, les prometo que les voy a dar algo muy, muy cañón, muy padre. De verdad. Y para los que están donando estrellas en Facebook, también podemos tener algunas cosas especiales para los que nos donen. Pues también agradecerles de alguna forma. ¿Ok? Yo estoy poseído, dice el pequeño Timmy. Entonces, pues bueno, realmente la idea de esto es que seamos una comunidad paranormal, sobrenatural, y que crezca día con día. ¿Ok? Así es que esta es la finalidad completa, de que sus miedos desaparezcan. ¿Cómo? Con más miedo, como el crudo, más alcohol, como el que lo picó un alacrán, más veneno de alacrán, así se quita el miedo. El miedo se quita con miedo. ¿Cómo? Bueno, pues enfrentándolo, viviéndolo. Así es que pues para eso estamos. Para eso nos alquilamos, como decía mi abuelo, y pues ya saben que Dios conmigo, quién contra mí, y nos vemos en el podcast 7, que sería el podcast 7 el próximo. Los quiero mucho. Se despide también por ahí. Está Magda, está Brenda y está Mau detrás de los controles. Así es que gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto. Normal Office.